Dedicamos los templos al Señor. Y en la fachada de cada templo verán inscritas las palabras Santidad al Señor. Es su casa. Su espíritu está allí. Vamos a ese lugar para estar cerca de Él. Cuando voy al templo, me siento cerca de Dios. Siento su santidad. Si entienden por qué edificamos templos, primero deben entender que creemos en la revelación y en la restauración del Evangelio, y que restaurar significa restituir algo que estaba perdido, no una nueva invención, sino una restauración de lo que se sabía antiguamente. La historia de los templos y su construcción se remonta a las épocas más antiguas de la historia. Los templos han sido una parte importante del plan de Dios para sus hijos desde los días del Antiguo Testamento. En el desierto de Sinaí, el Señor mandó a Moisés edificar un tabernáculo portátil. Allí el pueblo de Israel se congregaba para hacer convenios mediante el sacerdocio, los que eran esenciales para la salvación. Una vez que los israelitas se establecieron en la tierra prometida, el Señor dio instrucciones para que se construyera un templo. El mismo Jesucristo pasó mucho tiempo en el templo de Jerusalén. Él protegió la santidad del lugar y se refirió a él como la casa de su Padre. Cuando José Smith fue llamado por el Señor para volver a establecer la iglesia antigua de Cristo en la tierra, esa restauración incluía la edificación y el uso de templos. Después de grandes sacrificios, los santos indigentes obedecieron el mandato del Señor y terminaron este templo en Kirtland, Ohio, en 1836. Pero la persecución los obligó a abandonarlo solo 2 años después. Huyeron a Missouri y más tarde a Illinois. Aquí, en una colina que domina el río Mississippi, edificaron un segundo templo más grande, de piedra caliza pulida. Pero también tuvieron que abandonarlo cuando la persecución los obligó a ir hacia el oeste. Después de viajar cerca de 2.000 kilómetros hasta el Valle del Lago Salado, empezaron a construir otro templo, uno que les tomaría 40 años para terminar. Dentro de los templos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, familias y personas en forma individual aprenden los atributos cristianos de amor, lealtad y honradez, cualidades que son una bendición para comunidades y naciones en el mundo entero. Los fieles santos de los últimos días de las áreas vecinas y de todo el mundo se esfuerzan por seguir el ejemplo y las enseñanzas de Jesucristo, a quien reconocen como el Salvador de todo el género humano. Su compromiso con Jesucristo es evidente en su servicio, su lealtad a Dios y a la familia, y al llevar vidas que reflejan las promesas hechas al Padre Celestial. El templo se erige como símbolo de la devoción que los santos de los últimos días profesan hacia el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Hoy día hay más de 140 templos desde África hasta Norteamérica, a lo largo de Asia, Europa, las islas del Pacífico y toda Latinoamérica. Así como en el pasado, los miembros de la Iglesia continúan viniendo a la casa del Señor para hacer convenios sagrados con Dios. También vienen para obtener respuesta divina a los interrogantes de más importancia en la vida. En estos recintos, los miembros de la Iglesia aprenden el verdadero propósito de la vida y que la mortalidad es tan solo una pequeña parte de nuestra existencia eterna. Antes de nacer, vivimos en la presencia de Dios como sus hijos e hijas espirituales. Nuestra vida terrenal es parte de un plan cuidadosamente diseñado por nuestro Padre Celestial, un plan creado para el progreso y el desarrollo de sus hijos. Todos estamos en la tierra para ver si seremos obedientes a los mandamientos de Dios
si seguiremos el ejemplo de su Hijo Jesucristo y si nos prepararemos para regresar a la presencia de Dios. El templo es una parte vital de esa preparación. En el templo, los santos de los últimos días hacen convenios sagrados con Dios de llevar vidas de honradez, moralidad y servicio a su prójimo. También hacen convenio de seguir el ejemplo y las enseñanzas del Salvador Jesucristo. Jesucristo, el ejemplo perfecto, tomó sobre sí la ordenanza y el convenio del bautismo, señalando que este es esencial para entrar en el reino de Dios. En cada uno de los templos hay una pila bautismal especial donde se llevan a cabo bautismos a favor de antepasados quienes murieron sin tener la oportunidad de escuchar el Evangelio restaurado de Jesucristo. Esos bautismos son un acto de amor por nuestros antepasados, y de ellos es la decisión de aceptar o no esa ordenanza que se llevó a cabo a su favor. En el templo, la autoridad del sacerdocio se utiliza para unir a las familias en la tierra y en el cielo. En salas como estas, las parejas contraen matrimonio no solo por esta vida, sino por la eternidad. Los hijos también son sellados o ligados a sus padres de una forma que une a las familias para siempre. El cuarto celestial simboliza la paz y la belleza de la vida eterna en la presencia de Dios. El reino celestial de nuestro Padre es el lugar donde los justos vivirán con sus seres queridos para siempre. No sé cómo hablar sobre el cielo en la tradicional, hermosa y paradisíaca belleza referente al cielo. No sabría cómo hablar del cielo sin mi esposa o mis hijos. Para mí, simplemente no sería el cielo sin ellos. Tal vez piensen que son deseos vanos, o que digo esto porque nos amamos unos a otros, o nos sentimos cómodos y nos gusta estar juntos, pero es mucho más. Hay una verdad eterna en la declaración que dice que en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Esto no solo es buena sociología, es teología, es una verdad eterna. Es en el Santo Templo donde se enseña el majestuoso plan de Dios y donde se hacen convenios eternos. El templo nos edifica y nos exalta, y es cual un faro que nos guía hacia la gloria celestial. Es la casa de Dios, y todo cuanto ocurre entre sus paredes es edificante y ennoblecedor. El templo es un lugar de calma, un lugar de bondad, de amor y de luz. Esperamos que cada uno, a su manera, disfrute de la paz y la serenidad de los cielos al visitar hoy la casa del Señor.